Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles a todos, bienvenidos. Damos inicio, ¿verdad?, a esta capacitación, a este webinar enfocado, ¿verdad?, al nivel avanzado de Microsoft Excel. Todavía, pues, observaba por ahí hace un momento que se estaban conectando algunos. Así que voy a dar un par de minutitos quizás para dar inicio, porque sí veo bien poca participación, ¿verdad? Y acorde pues a la lista de asistencia, sí son varios, somos como 16, 17 personas. Así es que esperando a bien, ¿verdad?, que se conecten. Otro aspecto que me llama mucho la atención, señores, es que en el grupo de WhatsApp no veo a muchos conectados. No sé si les enviaron el enlace de acceso para WhatsApp, porque acabo de enviar la plantilla que vamos a utilizar para esta sesión. Bien, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Porque solamente una me dijo buenas noches. No sé si los demás no me escucharán. ¿Me dicen, por favor? Buenas noches, Denise. Noches, María. Buenas noches. Buenas noches, Paola, bienvenida. Estaba mencionando, ¿verdad?, que en el grupo de WhatsApp no los veo a todos conectados. No sé si no les enviaron el enlace. Buenas noches, Clara. El enlace de conexión. Esto es verdad porque sí veo que nada más como dos personas están, ¿verdad?, enlazados al grupo. No sé si no tienen el enlace, me gustaría pues que me lo dijeran porque vean de que, bueno, ya algunos que han estado conmigo desde el nivel básico, el nivel intermedio, ¿verdad? Saben de que yo siempre pues les comparto previo la plantilla de trabajo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Es como trabajamos, bueno, con su servidora, de esa manera, esa es la mecánica pues que yo utilizo, que previo les envío el archivo de la plantilla a utilizar, ¿verdad? Porque así pues ustedes van trabajando a la par mía, ya que, bueno, la forma en la que yo pues me desenvuelvo en los cursos y pues lo han visto los demás compañeros que han estado conmigo desde el básico, yo siempre pues les comparto previo la plantilla a utilizar y lo hago a través del grupo de WhatsApp. Así que si alguien, por favor, no está, si se puede, ¿verdad?, incorporar, hágalo. Si no, ahorita yo veo por acá si les envío el enlace para que se conecten y voy a volver a enviar la plantilla porque ya la envié. Va, ahí está, para el chat de WhatsApp, para que se vuelvan a conectar. Ok, bien, ahí veo que ya algunos están poniendo sus deditos de confirmación, ¿verdad? Gracias ahí, César, porque está compartiendo. E igual José Valencia. Están ahí confirmando el enlace, ¿verdad? Para que se conecten. Yo ahorita pues checo también acá en el grupo. Igual yo ya mandé el. Ok, ahorita hay varios que se están conectando. Se están enlazando porque sí me llamó la atención ahora. Bueno, yo me conecté, me enlacé el día de ayer y ahora pues checando ya pues el grupo de participantes, solamente vi como a dos personas. Bien, ahí se los he conectado, se los he enlazado. Bien, ahí estoy volviendo a mandar el archivo. Revisen, por favor, si lo pueden descargar, que es la plantilla que vamos a utilizar ahorita para lo que es la jornada. Si no, pues de igual manera lo voy a mandar acá por el grupo. Ahorita acá lo voy a mandar porque es con lo que vamos a trabajar en esta jornada.
Yo les acabo de mandar un enlace que es para que se conecten al grupo de WhatsApp. Sí, ese. Me imagino que también se los habían mandado, ¿verdad? Porque esto creo que lo hacen ellos, los de inglés corporativo. Pero igual, ahí les mando el enlace. Sí, veo que ya hay varios que se conectaron. Sí, ahora veo. Igual el archivo lo mandé ahorita acá. Vean de que siempre, ¿verdad? Se coloca información importante y pues es el medio en el cual pues ustedes se pueden comunicar conmigo por cualquier evento. Va, muy bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? A esta capacitación. Señores, bienvenidos al nivel avanzado de Microsoft Excel. Un gusto saludarles. Su servidora Denise Alvarado, voy a compartir con ustedes, ¿verdad? En estas 4 semanas, son 20 horas las que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Siempre relacionada, ¿verdad? A los contenidos, al desarrollo de destrezas de Microsoft Excel, ¿verdad? Nivel avanzado. Para los que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, pues saben de que me gusta pues mucho la participación de ustedes hacia lo que es la clase. Hay momentos pues en que siempre solicito que usted me comparta su pantalla para ver su avance, donde también solicito la participación a través de los ejercicios. Yo pues muestro ejemplos y luego ustedes van desarrollando el ejemplo, ¿verdad? O el ejercicio. Y pues a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es que yo previo envío la plantilla que vamos a utilizar. Así pues, en el momento usted no está creando la tabla de datos, sino que ya tiene previo el material a utilizar. Entonces, siempre tratamos la manera de enviarlo antes y pues al final solicito, ¿verdad? Como verificación de que usted ha trabajado, que ha ido pues desarrollando las actividades, un pequeño screenshot o una captura de pantalla de lo que usted pues ha elaborado. Ok, ¿está bien, Clara? ¿De acuerdo? De igual manera, ¿verdad? Yo sé que ya a esta hora, ¿verdad? Algunos pues tal vez van en sus medios de transporte, tal vez van a su hogar, ¿verdad? O todavía están en la oficina o tal vez están cenando. Traten la manera, ¿verdad? De estar de la mejor forma cómoda posible, ¿verdad? Para escuchar la clase. Y pues, si también pueden ir a la par mía, háganlo, ¿verdad? Porque de esa manera, pues usted va a ir enriqueciendo sus conocimientos mediante la práctica. No es lo mismo solamente visualizar lo que el facilitador está desarrollando a ir realizando la práctica, ¿verdad? Si bien es cierto, las clases pues son grabadas, ¿sí? Porque ya desde el momento que usted ingresa el proceso de grabación ya está activado por defecto y usted pues puede ver el día siguiente el video de la clase, claro que sí lo puede hacer. Pero, ¿verdad? A veces, pues siempre tenemos diversas actividades durante el día, el trabajo, la universidad, la familia, etcétera. Entonces, eso, pues, a veces nos quita tiempo. Y, pues, aprovechando la hora de 7 a 8, donde usted, pues, puede aprovechar al máximo el tiempo para ir desarrollando a la par mía cada una de las actividades. Así es que bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a verificar pues lo que es la parte de la asistencia, que siempre la hacemos al inicio de la clase. Bien, solamente permítanme un momentito. Cambiamos acá pantalla. Clara Luz, me dicen por favor presente. Les voy a agradecer. Clara Luz. Gracias, María Guadalupe. César Mauricio. Presente. César Mauricio. María Magdalena. Presente. Alma Carolina. Presente. Jonathan José. Douglas René. Erika Mercedes. Presente. Gracias. Karen Patricia. Presente. Catherine Milena.
Presente, buenas noches. Stephanie. Presente, buenas noches. Buenas noches, Claudia Ivette. Gadiel Jeremías. David Alexander. Presente. José Luis Valencia. Flor de María. Presente. Bien, gracias. Todos son los chicos de ciudad. Presente. Así que será un poco pesado. Oigan, esto me... Va, muy bien, voy a compartir ahorita en pantalla ya lo que sería la introducción a la clase. Bien, siempre tomando en cuenta, señores, lo que es la parte del material didáctico. Si bien, pues yo comparto con ustedes ciertas plantillas de ejercicios, pues también dentro de la plataforma que a ustedes les han proporcionado, ¿verdad? Su usuario, sus contraseñas, pues para poder ingresar. El material didáctico, pues siempre está a la orden de ustedes, donde pueden revisar parte de los conceptos, donde ustedes pueden revisar, pues, sintaxis, la temática a desarrollar en cada una de las sesiones. Hay una secuencia. Sí, hay una secuencia, ¿verdad? En cuanto a las sesiones de clase, ¿verdad? Son 20 horas las que vamos a estar compartiendo y pues dentro de la plataforma se lleva un orden. Ahora bien, su servidora pues siempre trata de dar un plus a lo que es el material didáctico. Siempre pues trato la manera de añadir algo nuevo, ¿verdad? Siempre y cuando vaya acompañado de lo que es la temática a desarrollar. Puede hacer de que haya algún momento en el que no se culmine todos los ejercicios que están dentro de la hoja de cálculo, dentro de la plantilla que les proporciono, la cual pues nos queda pendiente para la siguiente sesión. Ahora bien, no pretendo correr con la temática. Si en algún momento usted considera que voy demasiado rápido, si usted considera que el tema pues no se entendió, con todo gusto, pues yo repito, yo vuelvo a explicar, vuelvo a presentar con la idea, pues que usted quede satisfecho de la sesión que vayamos desarrollando y que cada uno de los contenidos, pues, se vayan asimilando en el orden correspondiente. Estamos pues ya en un nivel avanzado. Van a haber ciertos puntos de los cuales tal vez yo ya no voy a hacer mención porque... muchas veces, ¿verdad? Son temas que se trabajaron en el básico, en el intermedio, y pues estando ya en un nivel avanzado, yo voy directo a utilizar, pues, temáticas ya en el área avanzada a lo que corresponde el orden de objetivos que se van a desarrollar. Bien. Se pretende, ¿verdad?, que usted desarrolle destrezas. Eso es lo que hacemos, ¿verdad?, acá en el área de ofimática, el desarrollo de una destreza. La informática, ¿verdad?, es una área de la cual, pues, demanda mucha práctica. Sí se mencionamos lo que es la parte teórica porque va a la par, pero la práctica es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, dominar la herramienta y, sobre todo, el desarrollo de la destreza que vamos a trabajar. Muy bien, como objetivo número uno, ¿verdad? En esta sesión que estamos iniciando hoy, 20 de junio, vamos a revisar, ¿verdad?, algunas de las funciones de Microsoft Excel en lo que es el área avanzada, ¿verdad? Esa es la temática que vamos a trabajar, funciones avanzadas. Si bien usted en el área, en el nivel intermedio, se tocaron también funciones lógicas, funciones en las cuales, funciones de base de datos, funciones de búsqueda y referencia. También, ¿verdad?, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a otra temática relacionada a las funciones, ¿verdad?, que siempre están en lo que es la parte avanzada. Y pues como objetivo tenemos el dar a conocer a ustedes el uso de la función indirecto en una forma simple, el uso pues de los argumentos o la parte de la sintaxis en la cual este tipo de función trabaja dentro de una tabla de datos o más bien dentro de una base de datos. Así es que vamos a introducirnos, ¿verdad?, mediante la función indirecto de una, pues, de una forma simple y vamos a ver pues cómo funciona en una tabla de datos. Bien,
¿Cómo es que funciona la función, valga la redundancia, la función indirecto? Vamos a ver en qué consiste. Dice que la función indirecto, más que todo, nos permite obtener la referencia de otra celda. Si yo tengo una base de datos y mediante la función indirecto yo puedo llamar la información de una celda específica, yo hago o activo la referencia de dicha celda mediante la función indirecto. Y de esta manera, ¿verdad? No tener que volverla a introducir a una función. Ahora bien, este tipo de funciones nos ayuda para poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja. De esta manera, ¿verdad? Poder visualizar la información. La función indirecto, ¿verdad? Es bastante similar o realiza un tipo de función de búsqueda. En su momento nosotros trabajamos con la función buscar V, la función buscar B, la función buscar H, la función índice, que estas son funciones de búsqueda de referencias y búsquedas de información mediante una tabla de datos. Permítame un momentito, nada más vamos a contestar acá. Okay. Pregunto acá por el chat, les compartí el archivo, ¿no lo pueden abrir mediante el chat? Pregunto. Hola, hola. Perdón, Denise, ¿cuál grupo lo envió? ¿Acá en Zoom o es por WhatsApp? Por WhatsApp, por eso es que si a un principio pregunté si ya estaban todos conectados al grupo de WhatsApp, les envié el enlace, no sé si aquí lo voy a volver a mandar al grupo, acá al chat lo voy a volver a enviar por si alguien no se ha unido, ahí lo mando. Voy a mandar nuevamente el archivo. Ahorita lo vuelvo a mandar. Bueno, chequen, por favor. Lección 1, función indirecto, Excel avanzado. Ahora sí, gracias. Ok. Ok, ahí está. Bien, bueno, continuamos entonces. Voy a seguir compartiendo. Bien. Entonces, como estábamos mencionando, ¿verdad? La función indirecto, pues, es un poco similar, ¿verdad? A la utilidad o a los resultados que nosotros podamos obtener cuando hacemos uso de la función buscar V, la función índice, la función buscar H, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar cómo es que trabaja ese tipo de funciones. En este caso la función indirecto. Nos dice, ¿verdad?, también que su sintaxis es un poco compleja. ¿Por qué razón? Porque para ello, ¿verdad?, yo voy a hacer uso de igual indirecto y me aparece, ¿verdad?, o me solicita una referencia, ¿sí? También me solicita, ¿verdad?, una indicación de celda. Esta siempre aparece como A1 y no se refiere a que ella se va a la celda A1 o que en la celda A1 yo debo de tener un valor. No, es parte de lo que es la sintaxis. Dice, la sintaxis de la función indirecto tiene los siguientes argumentos. La referencia, señores, es obligatorio. ¿Sí? Es obligatoria la referencia. Entonces, la referencia a la celda que contiene el nombre o el texto de la celda a la cual se desea obtener el valor 1 a 1, ¿verdad? El valor A1 que es opcional.
Entonces, esto va a ser verdadero. Si es falso, se interpreta como una referencia de F1 a C1, ¿verdad? De lo contrario, se interpreta como A1. Estas son, ¿verdad?, acciones que en sí el argumento de la sintaxis ya lo trae. Y repito, no es porque se vaya a la celda A1 o porque directamente trabaje en las celdas F1 o C1, sino que ya es parte de lo que es la sintaxis, este tipo de argumento. Aquí, ¿verdad?, está un poco pues más explicado. Este material, ¿verdad?, está también en lo que es la plataforma, ¿verdad? Ahí en la sección del objetivo 1 también lo pueden encontrar. Entonces, este RefTex, ¿verdad? Como mencioné, es obligatorio y se refiere a una celda que contiene una referencia de estilo. Una referencia de estilo de R1, C1, ¿verdad? Entonces, es un nombre definido a una referencia o una referencia de celda. Ahora bien, en ocasiones puede devolvernos un error de valor en caso de que no encuentre los resultados a la referencia a la cual yo estoy abocando. Entonces, si la referencia del texto hace referencia a un rango de celdas, ¿verdad? Este puede devolver un límite dentro de lo que es la sección de columnas, ¿verdad? Entonces, se puede dar el valor de ref, porque tal vez no encuentre los resultados. Ahora, A1 es opcional y es un valor lógico y que se especifica el tipo de referencia que contiene la celda ref. Ahora, si A1 es verdadero, se puede omitir, ¿verdad? Y se interpreta como una referencia de estilo A1. Si A1 es falso o se omite, la referencia se interpreta como una referencia estilo F1 o C1. Esto es parte de la sintaxis, lo vamos a ver ahorita en la parte práctica, ¿verdad? Para comprenderlo un poco mejor. Yo sé que a veces hay ciertas sintaxis dentro de las funciones, ¿verdad? Que se requiere, ¿verdad? De una buena interpretación, pero ya llevando la práctica, vamos a ver, ¿verdad? Cómo es que se trabaja. Bien, vámonos a los ejercicios. Voy a dejar de compartir la presentación. Repito, la parte conceptual está dentro de la plataforma. Karen levantó su mano. Dígame, por favor. Sí, le quería consultar si van a subir el PDF de estas presentaciones, porque solo aparecen así como de forma separada. ¿Cómo de forma separada? Digamos como solo para irla viendo así como presentación, no para descargar. En el módulo pasado subieron como todo el PDF donde estaba como todo el contenido. No sé si en este módulo lo van a subir. ¿A ustedes les aparece? Y me ayudan, por favor. Va, ¿les aparece de esta manera? ¿Me confirman, por favor? En mi caso, pues por ser la facilitadora, puede hacer que varíe un poquito. ¿Me confirman si así es como les aparece? Sí, así aparece. Solo que lo que le mencionaba es que en el módulo anterior subieron como todo el archivo con todas las presentaciones en un PDF. Pero no sé en qué parte se lo subieron. Siempre aquí donde aparecían como en el curso, aparecía ese archivo en PDF, fíjese. Pero ahora hay que entrar, digamos, y hay que darle al librito. Y hay que ir copiando y si uno los quiere guardar, pegando en un archivo. No se pueden descargar de un solo. Exacto, porque digamos, bueno, igual en el anterior, por lo menos con los que estuvimos nosotros, pues acá en cada librito, es donde se muestran cada uno de los objetivos. Y pues, si ustedes checan, ¿verdad? Lo que la indicación, el concepto, el objetivo que yo publico acá en la presentación es el mismo que se les presenta acá en la plataforma. Es el mismo. Si usted se fija, mire.
Ah, perdón, aquí me he ido al objetivo 3, me adelanté demasiado. Aquí estoy con el 1, que está, miren. Es prácticamente lo mismo. Gabriel, lo que quería decir es de que creo que la compañera se refiere en la parte de ahí arriba, aparecen como unas opciones, como unas pestañas que dice progreso y todo eso. Entonces ahí había una opción que decía manual del estudiante, creo que a eso se refiere ella. Ajá, y ahí se podía descargar como todo el material, porque ahorita hay que ir copiando, digamos, si queremos armar el material, tenemos que ir copiando y pegando en un Word. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vaya, como ya están ustedes conectados en el grupo de WhatsApp, haga usted la sugerencia y de igual manera yo lo voy a mencionar con los encargados, ¿sí? Porque, como le repito, yo acá lo que les comparto, ¿verdad? Es la plantilla. Y pues para los que han estado conmigo desde el básico, el intermedio, ¿verdad? Y que han estado conmigo en otros cursos, saben, ¿verdad? O han podido experimentar con su servidora, que yo lo que les comparto es la plantilla. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen acá el material. Ahora, aquí yo lo que pudiese hacer es que en el grupo les mando el PDF de la presentación. Por mí no hay ningún inconveniente. Yo les mando esto, pero si usted se fija, es lo mismo que está acá. Ahora, sería bueno pues que usted lo sugiriera, ¿verdad? Porque de esta manera es como aparece ahorita la configuración de los contenidos del nivel avanzado. No sé si a eso. Ok, yo lo voy a colocar en el grupo, gracias. Sí, sería bueno, ¿verdad? Porque tal vez quizás como mencionaba el compañero, tal vez quizás acá no les aparece ahora lo que es el manual, ¿verdad? Para que también así pues lo descarguen de una sola vez. Y de la misma manera, ¿verdad? Yo voy a hacer la observación pues con los encargados, con Flor en todo caso, para que les coloquen el espacio del manual del curso, ¿verdad? Con los contenidos. Muy bien. Voy a dejar de compartir ahorita. Bien, solamente me confirman, ese es el archivo que tienen, ¿verdad? Así es, confirmo. Ok, bien. Entonces, acá les he compartido, ¿verdad? Este material, ¿verdad? Que son los ejercicios que vamos a trabajar ahorita. Bien, tenemos, ¿verdad? En la hoja 1, cámbiale por favor nombre y le coloca ejercicio 1 a la hoja 1. Y pues nosotros tenemos acá esta cantidad de 120. Vamos a hacer un ejercicio simple de lo que es el uso de la función indirecto. Cuando nosotros queremos hacer referencia a una celda, lo podemos hacer de una manera sencilla. Por ejemplo, acá en la celda B1, igual yo puedo escribir el signo igual a 6. ¿Por qué a 6? Porque en la celda A6 es donde yo tengo el valor de 120. Presionamos Enter y ahí pues nos aparece directamente la cantidad. Entonces aquí directamente yo estoy haciendo ya uso de la función indirecto, porque me permite, ¿verdad?, hacer una referencia directa con el contenido o con el valor de la celda que se encuentra en la celda A6. ¿Sí?
Y esto pues es válido. Usted pues prácticamente coloca igual, hace clic en la celda a la cual quiere hacer referencia, ¿verdad? Y ya nos aparece directamente ese resultado. Bien, ahora si yo vengo y coloco igual, indirecto, dice devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Igual, indirecto, si alguna persona tiene el Excel en inglés, verifique por favor para que no le dé error, ¿verdad? Creo que es indirect. Así lo pueden encontrar, me parece. Así que ahí lo checan porque va a ser diferente. No lo va a encontrar como indirecto. Bien, doble clic. Si usted observa, ¿verdad? Nos aparece pues lo que es la sintaxis. Voy a acercar un poquitito más el zoom. Acercarme un poquitito más. Ahí estoy. Acá. Igual, indirecto. Abro paréntesis y aquí me aparece, mire, ref y A1, que es la sintaxis, ¿verdad? O los argumentos que se requiere para el uso de la función. Entonces, ¿a quién voy a hacer referencia? Entre comillas, voy a colocar A6. Entre comillas, voy a colocar A6. Aquí estoy haciendo pues el primer ejemplo del uso de la función indirecto, que me permite, ¿verdad?, encontrar un valor en una celda específica, como también, ¿verdad?, en una base de datos. Ok, me da el mismo resultado, me da el mismo resultado. Ahora, ¿qué va a pasar, verdad, si yo vengo y agrego una fila? Hacemos un clic acá en el encabezado de fila, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. ¿Cuál fue el resultado ahora? José Valencia, ¿cuál fue el resultado en la celda B2? Espérame que no encontré las comidas. Como es de laptop, no la encontré. No he encontrado las comidas todavía. Ah, no lo he hecho. Sí, no lo he hecho todavía. Ok, David, ¿cuál fue el resultado? Como es relativa, al sentarse se movió y perdió el objetivo. Exacto, como es relativa, ¿verdad? Perdió el objetivo, exacto. Entonces, es lógico, pues, que tiene que darnos como un resultado cero. Pero vea, ¿verdad?, que previo a ello, ¿verdad?, sí me parecía el resultado específico a lo cual hacía referencia a la celda. Acá, ¿verdad?, yo debo de colocar, entre comillas, la dirección de celda. No la definimos, ¿verdad?, como tal. ¿Sí? Debe de ir, ¿verdad?, entre comillas. ¿Por qué? Porque hago referencia a una celda, ¿verdad? Si usted se fijó previo a establecer la dirección de celda, me aparecía texto. ¿Sí? Bien, ahorita que con esto, ¿verdad?, hago la demostración del primer ejercicio. Trasladémonos, por favor, a la hoja número 2. Aquí, pues, va a cambiar un poquitito. ¿Por qué razón? Tengo esta pequeña base de datos para el ejercicio número 2. Ponerle ejercicio 2. Bien, esta base de datos, la cual está compuesta de valores numéricos, tengo por acá columnas y tengo por acá, pues, filas, ¿verdad? Las columnas, las cuales están representadas desde la columna A hasta la columna E. Luego, los valores de las filas, desde la fila 1 hasta la fila 9. Entonces, si yo hago una combinación, ¿verdad? Yo debo de definir acá las columnas y acá las filas. Por ejemplo, una columna, C. Una fila, 5. C5. Entonces, aquí yo debo de presentar, ¿verdad?, el resultado. ¿Qué hay en C5? Ah, columna C,
fila 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi resultado pues tiene que ser de 35 acá en el espaciado de la celda H3. Entonces vamos a hacer uso, ¿verdad?, de acá de la función indirecto. Igual, indirecto, igual, indirecto. Voy a hacer un clic en la referencia 1, que sería H1, pero lo voy a unir, ¿sí? Nosotros utilizamos en el nivel anterior la función que me permitía unir o concatenar. Entonces utilizamos, ¿verdad?, el símbolo de concatenación, que es el ampersand, en el número 6 de mi teclado. Ahí tengo pues este símbolo que me va a permitir unirlo al contenido de la celda H2. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Y aquí está, mire, 35, que es el resultado que yo he sombreado en la celda C5, a la cual hago referencia. La búsqueda lo estoy haciendo, ¿verdad?, de manera independiente, fila, columna, columna, fila. Y el resultado, pues, que se está presentando en la celda H3. Ahora bien, aquí lo trabajé, ¿verdad?, digitando o especificando pues la columna, especificando pues la fila. Yo puedo llevarlo a otro nivel. Voy a dejar este mismo ejemplo acá, ¿verdad?, donde usted pues puede cambiar columna, por ejemplo, fila 7. 14, vamos a ver, E7, columna E, fila 7, aquí está, mire, 14. Acá yo he tenido que digitar la columna, digitar la fila. Voy a copiar esta misma tablita para que veamos otra modalidad. Control C, control V. Y vamos a borrar estos datos. Ah, mire, Denise, ahí le dio error. ¿Sí? ¿Por qué me dio error? Porque las celdas a las cuales pues está haciendo referencia están vacías. No hay datos. No hay datos. Entonces, aquí yo puedo agregar lo siguiente y es el plus que le voy a dar en este momento. Para evitar que me dé la error de referencia, porque no hay valores en la celda H5 ni en la celda H6, yo le voy a agregar, mire, un sí.error. Mire. Le voy a anteponer la función sí.error. Y observe, ¿verdad? Debe tener el paréntesis especificado, pero cuando, ¿qué va a devolver si están vacías las celdas? Ah, yo quiero no quiero que devuelva nada, ¿verdad? Que me devuelva un espacio en blanco, que me dé un vacío en el resultado. Entonces, acá al final dice sí.error. El valor, que sería la función indirecto que él debe de devolver, pero si está vacío, un valor sí.error. Punto y coma, en mi caso, ¿verdad?, es punto y coma. Recuerden que hemos estado mencionando mucho dentro de lo que son las sintaxis de las funciones, ¿verdad? Es donde usted va a determinar en la propia sintaxis de la función, va a poder observar si es coma o es punto y coma el separador de los argumentos. En mi caso es punto y coma. ¿Cómo voy a ver si para mí es coma, es punto y coma? Acá, en la propia sintaxis, usted cheque en su pantalla. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Comillas, unido. Y me falta cerrar paréntesis, porque he abierto después del sí, punto, error. Esto es un agregado.
¿Por qué razón? Porque si arriba no tengo datos en la celda H1, acá, no, perdón, en la celda H5, ni en H6, da error de referencia porque está vacío. ¿Qué quiero que cuál es el resultado que deseo en esta función? Que no me dé referencia, que me dé vacío. Enter. Va, mire. Aplíquelo, por favor. Lo voy a dejar por si lo están copiando, por si lo están trabajando. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Pulgares arriba para continuar, para que me den el pase de continuidad? ¿Estamos bien hasta acá? Ok, gracias César, Flor, Alma, muy amables. Ok, entonces estamos bien hasta acá, ¿verdad? Este es un agregado a la función indirecto y es para evitar el error de referencia porque está vacío. Vale, muy bien. Ahora, si usted ya completó esta parte, mire, yo no quiero estar escribiendo la columna y la fila, no. Yo quiero seleccionarlo. Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a verificar parte de la validación de datos que hemos conocido, que aprendimos en su momento. Recuerda que la validación de datos dentro de Microsoft Excel es una herramienta que le permite a usted establecer el tipo de valor que ingresa en, dentro de una celda, dentro de una base de datos, dentro de un rango de celdas. Esa es la utilidad que tiene la validación. Usted puede seleccionar una regla o puede personalizar ese grupo de celdas en base a qué valores va a ingresar. Entonces, me ubico acá en H5, datos, validación, validación de datos. ¿Qué criterio, qué regla de validación va a establecer? Ah, bueno, yo voy a establecer una lista. ¿Por qué? Porque aquí yo quiero que en la lista aparezca la columna A, B, C, D, E. ¿Hasta dónde llega? Ah, hasta la E. Hasta ahí. A, B, C, D, E. Porque son las columnas que están relacionadas. Son las columnas, perdón, que tienen los valores numéricos de nuestra tabla de datos. Entonces voy a colocar A, B, B, C, D, E, F. Sí, está F. Perdón, en mi caso es punto, es punto y coma. A, punto y coma B, punto y coma C, punto y coma D, punto y coma E, punto y coma F. Uy, voy a poner en mayúscula. Denise, ¿qué pasa si lo pongo en minúscula? Sí es válido. Sí, sí es válido. Entonces, acá yo lo estoy estableciendo en mayúsculas. ¿Tengo que poner mensaje de entrada? ¿Tengo que poner mensaje de error? No, en este momento no lo vamos a hacer. Aceptar. Ah, mire qué bonito. Hago clic y aquí están todas las columnas. Mire. ¿Le funcionó? Vamos a hacer ahora para la fila. Y, validación de datos, permitir, lista, 1, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, hasta la fila 9. Sí, ahorita yo estoy estableciendo, ojo, no estoy agregando los valores de la tabla, sino que estoy estableciendo las referencias de columna
y de fila. Eso es lo que estoy estableciendo dentro de la validación. ¿Estamos bien? ¿Aceptar? Ok, veamos ahora. Si selecciono 4, mire. C4 me devuelve el valor de 91. Vamos a ver, me voy a la columna C, fila 4. 1, 2, 3, 4. ¡Tarán! Aquí está, mire. Ahí está el valor de 91. Voy a poner acá en negrita y en color rojo para que usted vea el resultado presentado. Y hemos hecho el mismo proceso. Lo único que en el anterior usted tiene que digitar la celda a la cual se va a mostrar. Es una búsqueda de información. Nosotros trabajamos en el nivel anterior en funciones de búsqueda y de referencia. La función buscar V, la función buscar V, la función buscar H, la función índice. Y acá pues la función indirecto, que también nos permite, ¿verdad?, hacer ese tipo de búsqueda de datos. Este es un tipo de aplicativo que le estamos dando a la función indirecto. ¿Preguntas? Voy nuevamente acá. Mire. E8. Ahí está, 87. Veamos. Columna E, fila 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. ¿Preguntas? ¿He validado? Sí, aquí he hecho validación de datos. ¿Puedo escribirlo a la dirección de celda? Claro que sí, en ese ejemplo pues lo vimos. Y si lo escribo en mayúscula, puede escribirlo en mayúscula, ¿verdad? Porque en el caso de las referencias no son sensibles a mayúsculas o a minúsculas. Columna A, fila 9. Mire, 84, que es el resultado de esta. Ahí se lo puse, negrita, cursiva, subrayado. Ok. Pregunta, señores. ¿Alguna pregunta? Erika, ¿estamos bien? Flor. Todo bien por el momento, gracias. Ok, José. Tutupen, tutupen. Bien, sigan. Vamos a leer a la hoja número 3. La hoja número 3, ¿verdad? Y la hoja número 4 tienen la misma información, claro que sí. Ya, yo puedo hacer también la búsqueda mediante la función indirecto, combinando hojas de cálculo. La hoja 3 y la hoja 4 tienen la misma información. Entonces me voy a la hoja número 5. ¿Por qué razón? Porque yo voy a combinar buscando los valores de las columnas y de las filas haciendo referencias a la hoja 3 y a la hoja 4. Aquí, ¿verdad? Ya la referencia está. Sí. Aquí, pues, ya la referencia está. Voy a aumentar el zoom. Entonces vamos a ver, la hoja 3 y la hoja 4, vamos a colocar entonces igual indirecto, voy a hacer un clic en, voy a hacer primero la referencia a la hoja de cálculo, que sería en este caso la celda A2. Ahora, en este caso, ¿verdad? Yo voy a unir, voy a hacer uso de del símbolo de ampersand o concatenar para, entre comillas, voy a colocar el signo de admiración cerrado. ¿Por qué el signo de admiración cerrado? Cuando nosotros hacemos referencias a una hoja de cálculo específica,
Excel, ¿verdad? Siempre agrega lo que es el signo de admiración, cerrado, ¿verdad? Cuando se hace referencias de rangos de celdas, el signo de admiración cerrado hace referencia a que son rangos de hojas de cálculo. Y lo voy a unir a al dato de la columna B2 unido a la fila C2. A la fila C2. Vamos a ver cómo nos resulta esto. Yo le he agregado el signo de admiración cerrado, haciendo referencia a la hoja 3. Ojo, a la hoja 3 y a la hoja 4 no le he cambiado nombres. No le he cambiado nombre a las hojas de cálculo. Si usted se fija, hoja 3, hoja 4. Y es la lista de los nombres de las hojas que están en la columna A. Bien, voy a cerrar paréntesis. Enter. Ah, mire, aquí me dio 51. Vamos a ver. Me voy a ir a la hoja 3, columna A, fila 4. Me voy a la hoja 3, columna A, fila 4. Fila 1, 2, 3, 4. Ah, me dio 51. Veamos. Aquí está, 51. ¿Qué es esto? Lo voy a volver a poner para que ustedes revisen la sintaxis. ¿Estamos bien? Ok, hacemos enter y pues acá... como es una función, ¿verdad? No la voy a ir haciendo una por una. Simplemente me ubico en la esquina inferior derecha y hacemos un autofill, un autorrelleno. Ven, comparemos. B3 en la columna, en la hoja 3. B3, me voy a la hoja 3, columna B, 1, 2, 3. Ah, 43. Veamos, ahí está. Hoja 4, C8. C8, hoja 4, uy, ¿cuál era? C8, C1, hoja 4, estoy en la hoja 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Ahí está el resultado de 2. Pregunta, señores. Vamos a asignar de acá ejercicio 3. Ejercicio 3. Ahí está. Preguntas o inquietudes. Función indirecto. Es similar a una búsqueda de datos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, es parte de la categoría, ¿verdad? De las funciones de búsqueda y referencias. Función sí, función buscar, perdón, función buscar, buscar V, buscar H. Y pues la función indirecto, la cual, ¿verdad? Trabaja mediante la combinación de filas y columnas. Y en este caso, ¿verdad? Presentamos este ejercicio donde combinamos valores que están mezclados en la hoja 3 y en la hoja 4. Bien, voy al siguiente. A este le vamos a poner ejercicio 4. Y aquí pues me hace mención al valor de la celda C6. ¿Qué hay en C6? Bueno, la venta de abril es que es de 18,000. Entonces, bien, puedo hacer indirecto. Abro paréntesis. Y coloco E6. Ahí está, mire. Ojo, vea que en ningún momento yo establecí acá la celda C6.
sino que hice referencia a la celda que está en E6. Aquí en este otro ejemplo, pues hacemos otra referencia para poder devolver el valor de la celda C6, que son los 18 mil euros. Entonces, aquí yo puedo cambiar la ubicación, claro que sí. Por ejemplo, C3. Uy. Se me movió. Por ejemplo, C3. Ah, ahí están, miren los 25 mil. Le voy a poner acá de una vez el símbolo de euro. ¿Puede establecer otra referencia? Claro que sí. C5. Ahí están los 25,000. C7. Ahí está, cambio. 19,500. ¿Preguntas, señores? ¿Alguna duda respecto a la temática? Función indirecto. Bien. Vamos al último ejercicio. Casi nos llegamos al tiempo. Ejercicio 5. Este es un poquitito más largo. Y pues, si usted se fija, aquí tengo pues un aplicativo. Ejercicio 5, ¿verdad? Aplicativo de la función indirecto. Bien, si usted observa, pues tengo acá lo que es una base de datos, una base de datos de ventas, podríamos llamarle, donde tengo a cada uno de los vendedores, Kevin, Carlos, Cristian, Eduardo, Francisco y Moisés. Las ventas establecidas al primer periodo, desde enero a abril. Entonces, acá, ¿verdad? Yo al momento de realizar pues una pequeña consulta, puedo establecer el nombre del vendedor, tengo que definir el mes para que se despliegue, en todo caso, la venta realizada por dicha persona. Ya aquí, ya no lo voy a hacer en base a una referencia de celda, B1, A5, A7, no. Deseo establecerlo, ¿verdad? Mediante los nombres de los vendedores. Deseo establecer la consulta mediante el mes de la venta para poder visualizar el resultado que está registrado en esa base de datos. Regáleme, por favor, Clara, el nombre de un vendedor. Gadiel, ¿me regala el nombre de un vendedor? Eduardo. Eduardo, regáleme el mes que le llame la atención de los tres, de los cuatro meses. ¿El nombre de un mes? Gadiel. Perdón, Denise, ¿marzo? Marzo, muy bien. Entonces, vamos a desplegar, ¿verdad?, mediante la función indirecto, la venta de Eduardo acorde al mes de marzo. Ahora bien, como no voy a definir, como puedo definirlo mediante los nombres, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar toda la base de datos a partir de A2 hasta E8. ¿Se recuerda que en una de las clases, ¿verdad?, nosotros trabajamos con la asignación de nombres de rangos? Aquí de una sola vez yo voy a establecer el nombre de rango, no para toda la base de datos de forma general, sino que para las columnas y para cada una de las filas. Voy a establecer ese rango, el nombre de rango. ¿Cómo lo voy a hacer? Mire,
Nos vamos al menú fórmulas, y este es un plus, fórmulas, crear desde la selección. ¿Qué dice? Genera automáticamente nombre de las celdas seleccionadas. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada a la más izquierda de la selección. Quiero que observe lo siguiente. Acá en el cuadro de nombres no hay nombres de rangos. No los hay. No hay un nombre de rango. Pero si yo tengo seleccionada toda la tabla, crear desde la selección, mire, aquí yo le voy a decir, me va a crear nombres a partir de los valores de la fila superior y la columna izquierda. ¿Cuál es la fila superior? Son los nombres de los meses. ¿Cuál es la columna izquierda? Ah, son los nombres de los empleados, desde Kevin hasta Moisés. Los nombres de las columnas. Las etiquetas de la columna izquierda y de la fila superior, que hace referencia a los meses del año, de los primeros 4 meses del año. Aceptar. Mire, Denise, pero ¿dónde están los nombres de rango? Ah, venga, mire. Cheque. Y no estaban. Si usted hace clic en abril, ¿qué va a pasar? Mire qué bonito. Se seleccionaron los valores de las ventas del mes de abril. Cheque. Eduardo, mire, seleccionó todas las ventas que hacen referencia al empleado que se llama Eduardo. Ah, me voy nuevamente. Enero, mire, usted en ningún momento seleccionó el grupo de las ventas de enero y le puso enero. Se fue a Carlos y seleccionó todas las ventas que hacen referencia a Carlos y le puso Carlos, ¿no? ¿Verdad? Sino que lo hicimos de una sola vez en conjunto a toda la base de datos, asignando los nombres, tomando en cuenta los rótulos de filas y tomando en cuenta los rótulos de la columna izquierda. Eso fue lo que hizo. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, porque lo voy a aplicar a la función indirecto. Nada más regáleme un par de minutitos. Yo sé que ya me pasé del tiempo. Y con esto termino. Si no, pues lo vamos a checar, lo vamos a repasar el día de mañana también. Entonces acá, ¿verdad? Yo voy a definir igual, indirecto. Abro paréntesis, voy a establecer la dirección de celda, que sería el nombre del vendedor. Enter. Ahí estoy haciendo referencia nada más a uno. Bien. Y aquí yo le voy a agregar, porque quiero del mes de marzo. Indirecto, abro paréntesis para seleccionar el mes. Ay, perdón, voy a dejar un espacio, hay que dejar un espacio acá. Después de ese 11, cierre paréntesis, espacio, indirecto. Veamos. 1300. Si yo subo y checo acá, por ejemplo, Eduardo en el mes de marzo. Aquí está Eduardo, mire, en el mes de marzo él tiene 1300. Ahí están. Y vamos a poner el signo de dólar. Mire. ¿Qué pasa si cambio de empleado? Ah, vamos a revisar en Kevin. ¿Qué mes? Abril. Ahí está, 750. Aquí está Kevin en el mes de abril. Para eso es que me ha servido asignarle nombre a los rangos de celda.
¿qué hubiese pasado si no lo hubiera hecho? ¿Cuál hubiese sido el proceso a seguir, Flor? Si no le hubiese puesto los nombres de rango, ¿qué hubiese tenido que colocar en estos espacios? Sí, tendríamos que hacer la fórmula. Tendríamos que haber hecho la fórmula. Ok, ¿me apoya Karen Patricia? Si yo no hubiese tenido... Hacer la validación de datos por medio de lista. Hacer una validación de datos por medio de lista. ¿Qué otro proceso? ¿Katherine? Buenas noches. No sé si es donde usamos el que sale como I, el 6, y unir las celdas. ¿Podría? ¿Erika? En mi caso me salió diferente. No sé si me equivoqué en la fórmula. Okay. Si yo no hubiese tenido, sí son válidas sus respuestas, ¿verdad? Pude haber hecho a través de una validación, ¿verdad? O si no, ¿qué me hubiese tocado? Colocar pila, columna, como hemos trabajado en estos ejercicios. ¿Sí? Definiendo el valor, estableciendo pues la dirección, la celda, la ubicación de la fila, de la columna y la ubicación de la fila para obtener el resultado del valor que yo quiero extraer de la tabla de datos. ¿Sí? O también, como lo mencionó la compañera, trabajarlo pues mediante una validación. Entonces, hemos aplicado, ¿verdad? He agregado un plus a lo que es el ejercicio. En primera instancia, ¿verdad? Mediante la función sí error para evitar esto. Miren, la referencia que no existe. ¿Por qué? Porque está vacío. Lo hice acá. Y la validación de datos para crear pues las listas desplegables dentro de lo que es la función indirecto. Bien, me voy a quedar hasta acá, señores. Las disculpas, me pasé 10 minutos. ¿Qué es lo que me va a mandar ahorita? Me interesa, ¿verdad? Si hacen un screenshot que se visualice acá, ¿verdad? Lo que es la función indirecto. Y a esta tabla de datos le cambia, por favor, el formato. Maquíllelo, colorelo con diversos formatos, ¿verdad? Y que se vea acá la función indirecto. El ejercicio 5 nada más, me le va a hacer un screenshot y me lo manda por favor al grupo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Solamente déjenme un minutito nada más para corroborar lo que es la parte de la asistencia. Esto yo siempre lo hago al final porque a veces yo sé que al principio no están todos. César Mauricio, ¿se encuentra? Presente. Jonathan. Douglas, Claudia, ok, bien, si no hay preguntas, señores, muchas gracias por su atención, espero pues que haya sido de mucho provecho esta hora. Solo una pregunta, ¿el screenshot es al grupo de WhatsApp que hay que mandárselo? Sí, al grupo de WhatsApp, Karen. Eso me sirve a mí. Como referencia, uno, que usted ha estado en la clase, me sirve a mí para poder como darle un seguimiento a usted de su avance y de su progreso dentro de mi hora clase. Yo sé que dentro de lo que es la parte de la plataforma, ustedes llevan un progreso diferente, ¿verdad? Y ese control pues lo llevan los encargados del curso, pero como docente, como facilitadora, me gusta a mí llevar aparte mi control cuando usted participa acá en la hora. Por eso lo hago. Ok, buenas noches, señores. Nos estamos viendo mañana. Cuídense. Buenas noches.